Bienvenido a la Catedral de la Esperanza. Estoy muy contento de poder saludarte el día de hoy. Soy Michael Díaz y estoy agradecido de que te unas a nosotros para celebrar el amor de Dios en nuestro mundo. En solo unos minutos comenzará nuestro servicio de adoración en línea. Y el servicio de hoy va a incluir música inspiradora, lecturas de las Escrituras, y un mensaje de aliento para ti y tu familia. Nosotros creemos que todas las personas están invitadas a tomar la comunión, sin importar quién sea o dónde se encuentre en su camino espiritual. Por eso, esperamos a que te conectes mediante el rito de la comunión con nosotros. Así que, te invitamos a que busques cualquier pan y jugo que tengas en tu despensa, para que puedas participar de esta comida tan especial junto a nosotros. Mientras nos preparamos para la adoración, si deseas ser notificado de los eventos de nuestra iglesia o si deseas ofrecer alguna petición de oración, envía un mensaje de texto con la palabra catedral al número 97000. Nosotros creemos que Dios nos llama a cuidarnos unos a otros. Mis hermanos y hermanas, ayúdanos a seguir compartiendo el amor de Dios al mundo, comunicando las buenas nuevas de las cuales hemos sido testigos. Gracias y que el amor de Dios se derrame en tu vida. ¿Quién es Dios? Esta pregunta se ha hecho y se sigue haciendo por generaciones. Hay personas que quieren creer, pero no les gusta la forma en que Dios está enmarcado teológicamente. Así que en la Catedral de la Esperanza buscamos entender al Dios de las Escrituras y queremos aprender sobre las enseñanzas de Jesús sobre quién es Dios. En el día de hoy, nuestro tema es Dios es justicia. Y muchos nos preguntamos si Dios es justo al permitir que sigan pasando tantas injusticias en el mundo. Si analizamos las Escrituras, encontraremos innumerables pasajes donde se manifiesta la justicia de Dios para nosotros. La justicia de Dios, desde el inicio de todos los tiempos y hasta ahora, está presente en nuestras vidas. Y Jesús nos invita a que sigamos su ejemplo de justicia. Thank you.
Dios de justicia. Lección moderna de Durmiendo durante la Revolución, un discurso pronunciado por el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en la Catedral de la Nación en Washington, D.C., el 31 de marzo de 1968. Oigan estas palabras. El tiempo es neutral. Se puede utilizar de forma constructiva o destructiva. Y lamento decir esta mañana que estoy absolutamente convencido de que las fuerzas de la mala voluntad en nuestra nación, la extrema derecha de nuestra nación, la gente del lado equivocado, han utilizado el tiempo con mucha más eficacia que las fuerzas de la buena voluntad. Y bien puede ser que tengamos que arrepentirnos en nuestra generación, no solo por las palabras mordaces y las acciones violentas de la gente mala, sino por el silencio espantoso y la indiferencia de la gente buena que se sienta y dice, espera a tiempo. En algún lugar debemos llegar a ver que el progreso humano nunca se mueve sobre las ruedas de la inevitabilidad. Viene a través de los esfuerzos incansables y el trabajo persistente de personas dedicadas que están dispuestas a ser colaboradores de Dios. Y sin este arduo trabajo, el tiempo mismo se convierte en un aliado de las fuerzas primitivas del estancamiento social. Por tanto, debemos ayudar a tiempo y darnos cuenta de que siempre ha llegado el momento de hacer lo correcto. Dios bendiga la escucha de esas palabras. Querida familia de la Catedral, me alegra estén conectados y siguiendo nuestro servicio de adoración en línea. Por el gran nivel de contagio que todavía existe en nuestras comunidades, aún debemos mantener la distancia física. Pero sobre todo en estos tiempos, es importante mantener nuestra cercanía virtual y seguir en esta comunidad de fe para continuar creciendo juntos mientras alabamos y adoramos a nuestro amado Dios. Escuchemos ahora la lección de hoy,
tomada del Evangelio según San Mateo 23, del 1 al 3 y 23. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Que Dios bendiga la escucha de estas palabras. Amén. Acompáñeme en una oración. Amado Dios de justicia, de misericordia y de amor, te pido que envíe tu gracia sobre cada uno de nosotros para poder seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras y sobre todo aprendiendo de los ejemplos de vida que nos dio tu Hijo Jesucristo, Emmanuel, pues Él fue hombre y vivió con nosotros y trascendió nuestras limitaciones. Te pido, oh Dios, que bendigas este mensaje, que sea de tu agrado y que impacte a todas las personas que escuchen y estarán y que estén abiertas a ser transformadas en tu verdad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Querida familia, nos hemos preguntado si Dios es un Dios justo. ¿Por qué existe maldad en el mundo? ¿Es que Dios no tiene impacto sobre la gente que hace el mal? ¿O es acaso Dios insensible al dolor humano? ¿Es lo mismo la justicia divina o la justicia humana? Podemos tener estas preguntas sobre Dios y la justicia. Mas le digo, querida familia, Dios es justo. Dios es justo. Y Dios es justo porque Dios es amor. Y donde hay amor, no hay maldad, no hay injusticia. Estoy convencida de que Dios es justo por muchas cosas, entre ellas porque Dios creó un universo maravilloso en el cual la mayoría de los seres vivientes podemos ver el mismo sol, la misma luna, tener un universo que opera con una infinidad de procesos extraordinarios para permitir la vida en este planeta. No depende de cómo está nuestro corazón, de nuestro color de piel o mucho menos de nuestro estatus en la sociedad. Ahora bien, si vemos los hechos, si sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de un Dios justo, ¿por qué los seres humanos somos injustos? ¿Por qué no estamos a la altura de Dios, aunque tenemos el potencial de ser hijos e hijas dignos de Dios y por lo tanto ser seres humanos justos? En la Biblia hay muchos textos y hay muchos teólogos que han escrito sobre Dios y la justicia. Mas en el día de hoy tenemos dos lecturas centrales que queremos considerar para reflexionar sobre este tema de Dios y la justicia. La primera lectura es tomada de un sermón dado por Martin Luther King Jr. hace casi 53 años. En el 1968, año de grandes controversias y dificultades sociales, el ministro bautista y activista social, líder de los movimientos de derechos civiles, expresó lo indispensable que es nuestro rol como seres humanos en colaborar con Dios, en favor de la justicia humana. El ministro King, quien apenas tenía 35 años cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, En esta fracción del sermón que citamos, nos invita a considerar que el progreso humano se alcanza a través de los esfuerzos incansables y el trabajo persistente de personas dedicadas que están dispuestas a ser colaboradores de Dios. No basta con pedir a Dios y hacer lo que queremos. Implica pedir a Dios, tener a Dios sobre todas las cosas y por amor a Dios, por amor al prójimo, es necesario traducir ese amor en hechos específicos en favor de la justicia para todos. Esto quiere decir que si queremos vivir en armonía, vivir en amor y con justicia, vivir bien en comunidad,
Es responsabilidad nuestra, tuya y mía, el poner nuestro granito de arena por las cosas del mundo. No es una responsabilidad de Dios hacer el trabajo nuestro. Es una responsabilidad nuestra hacer el trabajo nuestro, porque somos las manos y los pies de Dios en la tierra, trabajando por el reino de Dios, por ese reino que Dios quiere que tengamos. La tarea es ardua, pues tenemos injusticias y desamor por todos lados. El mismo King dijo, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes, dice King. Lo que significa que mientras haya injusticia en el mundo, debemos seguir trabajando hasta que la tierra sea como el cielo, un lugar donde el reino amoroso y justo de Dios prevalezca en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en el mundo entero. Así como Martin Luther King Jr. nos invita a trabajar por la justicia, así también lo hizo Jesús. Una y otra vez, Jesús nos enseñó cómo actuar como Dios quiere. No como lo hacen los falsos profetas o las personas que piensan que tienen la autoridad, pero como quiere Dios. Dios, quien siempre quiere que seamos compasivos, misericordiosos, amorosos, que seamos dignos hijos e hijas de Él. Jesús habló muy fuerte en contra de los fariseos y autoridades religiosas de su tiempo, pues Jesús consideró que estas personas, aunque citaban las Sagradas Escrituras, estaban muy desconectadas de los valores de Dios. Sí, si Jesús estuviera en carne y hueso, en estos tiempos, también hablaría muy fuerte de líderes religiosos y líderes políticos que están desconectados de los valores compasivos de Dios. Tenemos ejemplos sobre eso. Familia querida, Dios es justo, mas muchas veces nosotros no entendemos la justicia divina. Muchas cosas pasan en la tierra que parecen injustas, y en muchos casos tal vez lo sean, pero no porque Dios lo planeó así, sino porque los seres humanos, con nuestro libre albedrío, hacemos cosas que terminan en acciones injustas. Nosotros estamos sometidos a leyes divinas que no entendemos. Pero una cosa es clara por las Escrituras. Dios no solamente es misericordioso y compasivo, sino también que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es tanto que ni siquiera tenemos palabras completas que puedan describir las cualidades de este maravilloso Dios. Si consideramos que Dios quiere que seamos justos, les invito a que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer por la justicia? Hacer justicia en esta tierra tiene muchas formas y muchos niveles. Y para saber qué hacer, siempre podemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús frente a las leyes injustas, ante los actos injustos de cualquier persona, independientemente de su posición? ¿Qué haría Jesús por la igualdad? ¿Qué justo sería poderse conseguir la manera de legislar o establecer leyes para las personas indocumentadas, cierto? ¿Qué justo sería que todos tuviéramos los mismos derechos sociales de salud, de vivienda, de alimentación o derecho al trabajo justamente remunerado y con beneficios? Yo por mencionar algunos de los derechos más importantes. Estos también son acciones de justicia. Si estás en tu trabajo y hay condiciones injustas por ser indocumentado o hay discriminación en contra de las personas LGBT, actúa para trabajar por tus derechos y por de los derechos de los otros. Hay que ser valientes, hablar, hacer lo necesario y no quedarnos resignados quejándonos. Hay que sembrar esas semillas de justicia. Dios está aquí contigo porque Dios es justicia y Dios te ama tal como eres y Dios quiere que vivas con justicia. No temas hablar ante la injusticia por temor a ser despedido. Pues si ese trabajo verdaderamente vale la pena es lo que Dios tiene para ti, nada te va a pasar. Recuerda, al amparo de Dios es la mejor protección que podemos tener. Si en tu propio hogar hay injusticia, habla, actúa para mejorar las condiciones que Dios quiere para estar a favor de lo justo.
Por otro lado, otro aspecto que quiero resaltar sobre Jesús es que Jesús actuaba a tiempo. No esperaba actuar luego cuando hubieran mejores oportunidades. En el templo él actuó ante lo injusto, ante el maltrato a los extranjeros, ante el maltrato a los enfermos, incluso ante Satanás cuando se le presentó. Él actuaba inmediatamente. Dios le daba la fuerza para actuar. Dios le da la fuerza no solamente a Jesús, sino también a muchos otros personas que fueron martirizados, al apóstol Pablo, Juana de Arco, al obispo salvadoreño Oscar Romero, a Martin Luther King Jr. y a cientos de miles de personas religiosas o no religiosas que han actuado y siguen actuando en favor de la justicia. Tú y yo, desde donde estamos, podemos hacer algo. Podemos, no con una justicia que dice ojo por ojo y diente por diente, pero con la justicia regida por la compasión, por el amor y la misericordia de Dios. Ese que pone en nuestros corazones si decidimos abrir nuestras vidas a nuestro Creador. Nosotros somos los manos y los pies de Dios en la tierra, recuérdenlo. Vamos a trabajar por la justicia. Hermanas y hermanos, sabemos que el trabajo para vivir en el mundo justo y regido por el amor no es fácil. Y sabemos que no es trabajo de un solo día. Este trabajo requiere dedicación, determinación, valentía, esfuerzo. A veces nos puede dar miedo enfrentarnos a situaciones difíciles que han estado establecidas por mucho tiempo. Sin embargo, Dios, quien es justo, está a nuestro lado, porque Dios siempre quiere lo justo. Siempre quiere el bien para sus hijas e hijos. En mi caso, yo he apoyado organizaciones como ACLU, que trabaja por reformas, justicias para los indocumentados. He alzado la voz ante prácticas injustas de organizaciones que ignoran la necesidad de los consumidores. Me he negado a seguir trabajando en compañías que no toman en serio la necesidad humana, sino que solamente quieren enriquecerse sin importar a quién le hace daño. He defendido animales en peligro de extinción. He apoyado iniciativas ecológicas, por favor, por tener una justicia ambiental mejor. He sido bien clara en no apoyar comentarios racistas que invalidan personas negras o de diferentes culturas, apoyando el derecho de todas las personas identificadas como LGBTQ. He apoyado niños con discapacidad física. En fin, hay muchas formas de colaborar con Dios en favor de la justicia. Te pregunto, ¿tú qué has hecho? ¿Te animas a hacer en este día, en este mes, en este año, algo por la justicia? El día de mañana, muchas personas van a celebrar el día de Martin Luther King Jr. Algunos están friados y no trabajan. Quiero invitarlos que al recordar que este es un día festivo, porque los bancos y las escuelas están cerradas y otras compañías, que recordemos que esta celebración se trata de recordar un legado importante de este ministro, quien con valentía enfrentó lo injusto y luchó por una sociedad más igualitaria para todos. Imitemos como podamos a Martin Luther King Jr., imitemos como podamos a Jesús, nuestro mejor ejemplo de justicia, y seamos no solo de palabras, pero sobre todo de hechos. Hay oportunidades de ayudar en todas partes, solo se necesitan personas dedicadas y comprometidas a actuar por la justicia. Seamos esas personas que actúan a tiempo y en todo lugar, confiando plenamente en Dios, siendo los ojos, las manos y los pies de Dios. Le pido a Dios ahora que este mensaje nos inspire y que llegue a muchas personas y que nos anime a colaborar con Dios por la justicia. Lo pido en el nombre del justo y poderoso y bondadoso Jesucristo. Que así sea. Amén y amén. Miras hasta lo profundo del corazón de todo hombre y mujer y examinas todas sus intenciones y pensamientos. Sí, Señor, Dios mira nuestros corazones. Amigos míos, la enseñanza es clara. Si hay injusticia y desamor, no, tenemos que trabajar para mejorarlo y ayudar a Dios en el mundo. Hermanas y hermanos, sabemos que el trabajo para vivir en el mundo justo
y regido por el amor no es fácil. Y sabemos que no es trabajo de un solo día. Este trabajo requiere dedicación, determinación, valentía, esfuerzo. A veces nos puede dar miedo enfrentarnos a situaciones difíciles que han estado establecidas por mucho tiempo. Sin embargo, Dios, quien es justo, está a nuestro lado, porque Dios siempre quiere lo justo, siempre quiere el bien para sus hijas e hijos. En mi caso, yo he apoyado organizaciones como ACLU, que trabaja por reformas justicias para los indocumentados, y he alzado la voz ante prácticas injustas de organizaciones que ignoran la necesidad de los consumidores. Me he negado a seguir trabajando en compañías que no toman en serio la necesidad humana, sino que solamente quieren enriquecerse sin importar a quién le hace daño. He defendido animales en peligro de extinción. He apoyado iniciativas ecológicas, por favor, por tener una justicia ambiental mejor. He sido bien clara en no apoyar comentarios racistas que invalidan personas negras o de diferentes culturas, apoyando el derecho de todas las personas identificadas como LGBTQ. He apoyado niños con discapacidad física. En fin, hay muchas formas de colaborar con Dios en favor de la justicia. Te pregunto, ¿tú qué has hecho? ¿Te animas a hacer en este día, en este mes, en este año, algo por la justicia? El día de mañana, muchas personas van a celebrar el día de Martin Luther King Jr. Algunos están friados y no trabajan. Quiero invitarlos que al recordar que este es un día festivo, porque los bancos y las escuelas están cerradas y otras compañías, que recordemos que esta celebración se trata de recordar un legado importante de este ministro, quien con valentía enfrentó lo injusto y luchó por una sociedad más igualitaria para todos. Imitemos como podamos a Martin Luther King Jr., imitemos como podamos a Jesús, nuestro mejor ejemplo de justicia, y seamos no solo de palabras, pero sobre todo de hechos. Hay oportunidades de ayudar en todas partes, solo se necesitan personas dedicadas y comprometidas a actuar por la justicia. Seamos esas personas que actúan a tiempo y en todo lugar, confiando plenamente en Dios, siendo los ojos, las manos y los pies de Dios. Le pido a Dios ahora que este mensaje nos inspire y que llegue a muchas personas y que nos anime a colaborar con Dios por la justicia. Lo pido en el nombre del justo y poderoso y bondadoso Jesucristo. Que así sea. Amén y amén. Después de haber escuchado que Dios es nuestra justicia, quiero invitarte a que oremos juntos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres tú justo, porque eres tú nuestro juez. Y confiamos, Señor, en que tú conoces todas las cosas y
que tú darás a cada quien, Señor, lo que le corresponde. Gracias te damos porque tú eres nuestro defensor, porque tú estás abogando ante el trono del Padre para que seamos dignos de esa misericordia, de esa gracia, de ese perdón, de esa nueva vida que tú nos ofreces. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti y no buscar, Señor, arreglar las cosas por nosotros mismos o con la violencia. Que aprendamos, Señor, a confiar que tú, como juez justo que eres, como nuestra justicia que eres, eres también nuestra esperanza y en eso ponemos nuestra confianza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Mientras nos preparamos para compartir nuestros diezmos, regalos y ofrendas, se nos recuerda que dar es una práctica espiritual que marca la diferencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Hay muchas maneras de dar para apoyar la misión y el ministerio de Catedral de la Esperanza. Puede dar por mensaje de texto usando el número de teléfono que aparece en la pantalla. También puede dar por correo enviando su regalo a nuestra dirección en Dallas, Texas. O puede dar en línea con un regalo único o un regalo recurrente. Gracias por su generoso apoyo este día y que Dios bendiga tus dones mientras compartimos el amor de Dios con el mundo. Amén. Mis hermanas y hermanos, en la misma noche en que fue traicionado Jesús, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes he dado. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz. Y habiendo dado gracias, se los dio diciendo: Beban de esto todos ustedes, porque esta es mi sangre, sangre que es derramada por ustedes y por muchos otros. Hagan de esto en mi memoria. Oremos. Por lo tanto, oh Dios, al celebrar la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que bendigas estos elementos y te damos gracias porque nos haces dignos de participar en tu mesa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, nuestro servicio aquí termina, pero tenemos ante nosotros la misión de trabajar con Dios por la justicia, por el amor y la compasión.
Seamos estas personas que con fe actúan. Y recordemos lo que diría Martin Luther King Jr. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Que seamos luz para la justicia y amor para todos. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.